Hola gente, hoy vamos a Ciudad Madero, Chihuahua. Vamos al reconocimiento de la Chinaca. Es una carrera que se va a realizar por primera vez. También nosotros primera vez que corremos en Madero. Entonces, nos vemos en Madero. Hola gente, ya estoy aquí en Madero. Llegué a Ciudad Madero y como unos 15 minutos de aquí a Ciudad Madero está la presa Peñitas. Aquí alrededor de la presa Peñitas hay muchos lugares que son excelentes para acampar y el lugar está increíblemente bonito, en serio está hermoso. Yo estoy pensando seriamente, es el día de la carrera, me vengo y acampo aquí junto a la presa Peñitas. La entrada cuesta 30 pesos. Ya pregunté y me dicen que sí se puede acampar, que sin problema. Igual si no quieres acampar, aquí mismo hay unas cabañas que puedes rentar. Estamos en Presa Peñitas con uno de los organizadores de la Chinaca, Sergio Molinar. ¿Qué podemos esperar de la Chinaca? Hola, muy buenas tardes. Tenemos muchísimas cosas, muchas sorpresas que les vamos a ofrecer aquí a todos los participantes. Una de ellas es la gran vegetación que tenemos aquí. También pues prácticamente todo el recorrido va a ser dentro de la sierra. Una de las ventajas que tenemos aquí también es de que podemos ver una fauna muy inmensa. Si corremos con suerte vamos a toparnos con lo que es venados, guajolotes, también vamos a llegar a la punta de la torre de la Chinaca, que es este nuestro objetivo, y tenemos un mirador muy hermoso donde podemos divisar muchas partes de aquí de Ciudad Madero. ¿En qué categorías contamos aquí? Va. No me la sé. Ahí traigo la foto. A ver. Oye Sergio, ¿y qué recorridos nos ofrecen en la carrera? Mira, tenemos dos recorridos. El primero es de 60 kilómetros, que es uno de los recorridos más pesados, ¿verdad? Porque tenemos una altimetría de aproximadamente 1500 en acumulado. Es para la gente que le gusta sufrir, ¿verdad? Que le gusta esforzarse, que dices, pues, oh, yo quiero lucirme como ciclista. Okay. Tenemos también lo que viene siendo la premiación en efectivo, una gran bolsa en efectivo para toda la gente que quiere, pues, esforzarse y darse a conocer, ¿verdad? También contamos con la de 40 kilómetros, okay. Es una ruta recreativa, nuevamente. Pasamos por una parte muy importante de la sierra de aquí de Ciudad Madero, así es que es una ruta en la cual pues no es pesada, es un poco más ligera, tiene ahí gran espacio, ¿verdad? Puntos técnicos se puede decir que no lo hay. Es para aquella gente que le gusta venir, conocer la sierra, convivir con el medio ambiente. Bueno gente, este es el reconocimiento de la Chinaca de 60 kilómetros. ¡Comenzamos! Kilómetro 6.4, hasta aquí ha sido puro pavimento. Nos vamos a reagrupar y a ver si de aquí ya salimos para otro lado. A ver, ahorita en la subida les doy infierno, ¿verdad? Para. A poco, culero. Siempre me sale, pero no, nos vamos tranquilo, nos vamos tranquilo. Trae esa madre ya, así que pinche subiditas de llegar al Recón a 30, 32, güey. Me traigo la lengua afuera, cabrón. ¿Te entrena? Sí, es por su bien, güey. Kilómetro 10.5. Comenzó una subida hace como un kilómetro atrás, más o menos. Según me dice la gente, la subidita esta se va a extender un buen rato. La bici viene bien, yo vengo un poco cansado, traigo las pulsaciones altas, pero lo que pasa es que vengo rodando con Eli, con Edwin y junto con Robert, entonces ellos traen un ritmo más rápido. Aquí tenemos una buena subida, ahí vieron ya a la banda caminando. La subida tiene algo de piedras, algo de arena, está muy inclinada. Quien traiga condición la va a subir sin problemas. Kilómetro 13.5 y continúa la subida. Oye,
algo parecido a la mía. ¿Sí? Que la mía está un poquito más. ¿Más inclinada? Sí. Y bueno, que tiene un chingo de sombra. Sí, eso está chido. Kilómetro 15. Ah, sigue la subida. Fue unos kilómetros de pavimento. Y luego ya entramos a este camino ancho que casi inmediatamente comenzó a subir. La parte buena es que como está rodeado de pinos, casi todo el camino hay sombra. ¿Hasta aquí llegó la subida o qué? ¿O hay que subir más? ¿Ya estuvo? Ah. Bueno, gente, parece que terminó la subida. No, me queda como 30%. 35% me queda. Y allá dicen que allá está la mina de Ocampo de Dolores, perdón. En la cima de madera. Déjame le hablo a mi águila que tengo aquí. Venados tampoco vieron. Yo vi puras piedras, iba volteando para abajo. Edwin, ¿cuánto te marcas aquí de distancia? De distancia me está marcando 19 kilómetros. Aproximadamente fueron 11 kilómetros de pura subida. Estamos hablando de casi 600 metros de subida constante. Las rampas no están tan... Hay unas pequeñas rampas, de hecho son subidas tendidas de aproximadamente el 10 al 12%. Pero sí son 11 kilómetros bastante pesados. Bueno, pues para la raza que chafa como yo, va a haber otra de 40 kilómetros que va a estar más sencillita. Esta yo se la recomiendo a la gente que sí trae con qué, porque sí está pesadita la neta. O las personas que quieran venir a conocer este hermoso lugar, la verdad es que es muy recomendable el mirador, pero ya competitivamente hablando sí está bastante pesada. Bueno, gente, pues continuamos. Pista, pista, centro, pista, pista, pista. Soy pro, pista. Aquí tenemos ponchada y primer desviador que ya murió por la patria. Chingó a su madre. A ver, acá está el afortunado. Un saludo acá a la cámara para que te hagas famoso. Kilómetro 24. Bajamos un single track súper divertido. Me queda un 30% de batería. Es donde agarra uno como las tierritas allá para los ojos, las tierritas, y lo que ya se convierte en un pinche rollo. Ah, sí, sí. Sí, pues que está piedrazón. Y ahí ya se me hace como que ya... Donde caes a la laguna, el 3, ¿no? Es el pedacito que hizo para caer a la laguna. Sí, o sea, que es un pinche rollo, de cuenta, mamá. Mira, se dejaron, están grabados en video, ¿eh? Vamos en el kilómetro 32, se vino una buena bajada, llevamos como unos 3 kilómetros de bajada. Al parecer aquí viene otra subidita.
No, oh, acaba de morir mi batería. Me voy a convertir en caracol. ¡Adiós! ¡Cámara! Que viene la subida. Hasta que comience la subida de nuevo. O en cuanto me alcance el racer, pues voy a cambiar de bici. Porque cuando esta queda, se queda sin batería, es una bicicleta muy, muy pesada. No, no, nada, nada de calor. Está bien rico el clima aquí. Kilómetro 50. Ahorita, hace rato atrás me subí a un racer, como unos 7-8 kilómetros, porque ya venía fundido. Y aquí en el kilómetro 50 podemos disfrutar de esas excelentes vistas. ¿Para qué lado es? Pues no sé, vamos a ver. ¿Qué onda, raza? ¿Se alcanza el podio o qué? Un aplauso, señores, un aplauso. Bravo. Y los esperamos en agosto, a 10 de agosto, señores. Chinaca Adventure, primera edición.